anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visegrad. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La Oficina de Inteligencia Naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro. No estoy de acuerdo. Comandante. Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local. Hace 5 meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Luego robaron 2 cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Rich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble 1. Señor, considere lo hecho. Bien, nos veremos al otro lado. Cambio y fuera. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Ese es Kat, Noble 2, Emily, Jorge 4 y 5. ¿Vienes conmigo, Noble 6? No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. ¿Bien? Entendido, señor. Bienvenido a Rich. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Visegrad. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Lléveme hasta sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Rich del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Qué solo me siento. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Concentrémonos. Vigilen sus sectores. Ahí está la estación de comunicaciones. Detectó un faro de emergencia. Podrían ser los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. Déjanos en el peñasco. Mantén la vista fija en el cielo, señor. Vamos, 6. Bien, equipo Noble, dispérsense. Cuidado al aproximarse. Estructura punto 3-4, desde aquí parece despejada. El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante. Estamos cerca. Recibido. Estén atentos. Tengo la baliza. ¿Alguna identificación? Negativo, pero es militar. ¿Y dónde están los soldados? ¿Por qué no hay residuos de explosivos? Noble 3, ¿hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor. ¿Plasma, quizá? No puede ser. En Rich, no. Hay sangre en el suelo.
mucha. Muy bien, Noble. Parece que aquí no hay nada. Continuemos. Hay humo en la siguiente estructura. Rodea por el oeste y examínala. Equipo Noble tiene permiso para atacar, pero sean selectivos. No queremos llamar demasiado la atención. Entra a la casa. No hagas ruido. Yo te sigo. Líder Novo, veo patrones térmicos en la estructura de adelante. ¡Muévanse! ¡Las rodillas! ¡Ya! No son rebeldes, son granjeros. Fíjese en ellos. Pregúntales qué hacen aquí. Mi cresta kit. Esconderse, señor. Tecnap Aya. Asomsidot Isha Charladiat. She called us Ash. Atacaron a los vecinos anoche. Oyó gritos. Disparos. Cesaron al amanecer. Dice que algo mató a su hijo en el campo. ¿Algo? Comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Recibido. Llévenlos dentro. Asmontan Pefali. Garrick. Equipo Noble, deprisa. Maldita sea. Comandante, ¿qué ven por ahí? Cambio. Tenemos bajas militares. Dos de los soldados desaparecidos. Parece que fueron interrogados. Es una carnicería. Atentos a los rastreadores de movimiento. ¿Qué demonios fue eso? Jun, ¿ves algo? Negativo, sin rastro térmico. Jefe, movimiento fuera de su estructura. Noble 2, avanza hacia el oeste. Van a flanquearnos. ¡Carajo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Spartan, ayuda! Allá vamos. Van hacia el sótano. Baja al nivel inferior. ¡Atacan! ¿Ahora qué? ¡Bachi! ¡Atento, Charlie 1! Líder Novo, naves de descenso enemigas. Aquí Falcon, voy en camino. Se aproximan más alienígenas. Presionen sobre su posición. ¡Blancos! ¡Deprisa, vamos, deprisa! Tranquilos, Noble, ya está. Contactos neutralizados. ¿Contactos? Es el maldito Covenant. Anímate, grandote. Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego libre. Cal, hay que avisar a Holland. Ve a la estación de repetidores. Jefe, detecto más actividad al este. Recibido, Jun. Vamos para allá. Seis, tú adelante. En marcha. Por eso estás en el equipo. ¡Exacto! ¡Fuego a discreción! Despejado. Jefe, tenemos
una señal de emergencia. Mayday, 3 Charlie 6, ¿me recibe alguien? Hemos sido atacados por fuerzas del Covenant. El Covenant está en Reach, repito, el Covenant está en Reach. Los soldados. Vámonos, 6. Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia. No quiero faltarle al respeto, pero no hay cosas más importantes que buscar que a descarriados. Nosotros no abandonamos a nadie. Si ves a esos soldados, avísame. Líder Nobu, están atacando a posibles fuerzas aliadas al sur de su posición. Cambio. Nos atacan. Repito, Mayday, Mayday, 3 Charlie 6. El Covenant nos está atacando. Me han herido. No puedo mantener la posición. Hay que encontrar a esos soldados. Inmediata en mi posición. Recibido, comandante. Llamaré al Falcon Charlie 2. Hay que defender ese punto de evacuación. Líder Noble, tengo contacto visual con naves de descenso Covenant. Transporte de evacuación, mantén la distancia. Defiende la posición, despeja una zona de aterrizaje. Spartan. Está despejado. Cabo Travis, señor. Charlie 3. Es el Covenant. Lo sabemos, Cabo. Vamos a sacarlos de aquí. Una nave de descenso. Cuidado, se acerca una nave de descenso enemiga. ¡Ahí tienes! Zona de aterrizaje despejada. Adelante con la evacuación. Afirmativo. Transporte en camino. Seré el copiloto. Zona segura. Double 2, informa. Estamos en la estación. La puerta está cerrada. Han soldado el mecanismo. ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré. Tardaré un poco. Bien. Vamos hacia su posición. Déjanos en el patio. La zona está bastante animada. Aterriza, piloto. 6, se acabó el descanso. ¡Me están disparando! Pasa, 6. No veo nada. Noble 6, activa la visión nocturna. Noble 6, registra el cuerpo. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos. Por radio sonaba mal. Bien, Cabo. Tranquilo.
Te conseguiremos un cirujano de campo. ¡Mierda! Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, Seis. No es cosa tuya. ¡Por aquí hay una viva! ¡Vamos! ¡Fuera! Tranquila. No vamos a hacerte daño. ¡Yo, Iné! Jorge. ¡La tengo! Quédate quieta. Te soltaré. Meg, Eat Fanak. ¡Solo es su estado! ¡Cambio! ¡Nos atacan! ¡Tiene uno de los malos! Acaba de pasar un tango. Permiso para perseguirlo. Negativo. Quédate en la entrada. Dos, ocúpate de ella. Cinco y seis, dejen libre la salida. Necesita que reinicies una conexión. Hazlo y vuelve aquí. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón. Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación, 2 semanas como mínimo. Es daño por plasma. Los componentes principales están fritos. 2 minutos es demasiado. Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el coronel Holland. Me tapa la luz, comandante. Averigua qué sabe. ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Anneben Jorge. Shara. Shara. Shephatarul Sotnev. Tu acento me suena. ¿Sopron? Tengari. ¿Amigo tuyo? Padre. Shain Alon. Lo siento. ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es. Acaba de perder a su padre. Necesita tratamiento psiquiátrico. No es la única. ¡Cállense los dos! Ayúdala a levantarse. El cuerpo se queda. Gracias, señor. Señal. Es irregular, pero funciona. Me gusta. Mejor no hay que tocar nada, para no cortocircuitar este sitio. Apenas lo recibo. ¿Cuál es su situación? Cambio. Coronel, aquí Noble 1. No hay rebeldes. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble 1. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude. Atención, Kilo 3-3 y Kilo 3-4. La ZA actual está demasiado caliente. Recibido.
Dot, espera recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. CAT 6, fuera de aquí. Jorge, Emil, ustedes después, prepárense. En marcha, teniente. CAT 6, rechacen el ataque a la base SWORD. Descubran a qué nos enfrentamos. Recibido, somos el grupo de asalto. Estoy en posición. Spartan, enemigos al norte. Vamos a repartir leña, teniente. Hay que avanzar hacia ellos. ¡Que disparen! Todo despejado. ¡Arriba! Noble 2 a control de SWORD. Patio despejado. Cambio. Diríjanse a la entrada principal al este. Los informaré por el camino. Control de SWORD. Veo un localizador de blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. ¡Tres Echo 5-7! ¡Volvemos a la base! ¡Pero tenemos enemigos a las 6! ¡Recibido! Generador de las antenas funcione. ¡Llegan naves de descenso pesadas! ¡Lenny! Busquemos un generador por aquí. Vuelvan a la base.
resto de su equipo está a punto de llegar. Cuidado, Noble. Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Cat, 6, vengan enseguida. Los veremos adentro. ¡Hay un Ghost! Plataformas que podrían destruir con un solo disparo de mar. La verdad lo dudo mucho. La corbeta va a destrozar la base. ¿Cuál es la situación, Noble? ¡No puedo hacerlo solo! ¡Necesito otro Spartan aquí! 6, sube a la última planta y ayuda a Emil. Atención, comandante. Esta base no sobrevivirá a otra salva de la corbeta. Acabe con esos Banshee. Arriba, teniente. Necesitamos esos Longsword en el aire. Ya era hora. Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Hago lo que puedo. 5, 6. Bajen a la ala científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. ¿Perdone? Me pareció oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo digan. Llevo media vida a su disposición. Solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Vizegrad. Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorvad, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. 3. Tipo Zealot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto... Zealot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. ¿Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan? ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión.
Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí, y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Kat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. ¿Señora? Eso es todo, Jorge. Equipo de reconocimiento Bravo informando. 3 y 6 en posición. Esto está a tope, Kat. Vamos a acercarnos. Informe sobre estructuras o dispositivos Covenant. Podría ser necesario intervenir. Recibido. Cuando Kat dirige algo, siempre es necesario intervenir. Toma, quizá las necesites. Perforadoras de alta velocidad. Le quitan el sombrero a un élite a casi 2000 metros. Y no son baratas. Estaremos en contacto. Reconocimiento, Bravo. La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante. ¿El Covenant bloquea nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Un élite. Es tuyo. No hagas ruido. Reconocimiento Bravo a Noble 2. Tengo un informe de contactos. Adelante. Cambio. Hemos detectado varios enemigos patrullando un asentamiento. ¿Es lo que buscábamos, Kat? Negativo. Demasiado pequeño. Aún no están en la zona oscura. Ataquen a discreción, pero sigan avanzando. Ya escuchaste, 6. Acaba con esos enemigos. Yo me encargo. ¿Algo de eso? Afirmativo, reconocimiento Bravo. Es una criatura indígena llamada Kuta. Disparos. Magnum, armas de seguridad reglamentarias. Voy contigo. Noble 2, estamos en una especie de estación de bombeo. Veo civiles. Creo que más milicia local. Están atacando al enemigo. Ayúdenlos. Podrían tener información.
Ya escuchaste, ¿sí? Mantén a los civiles con vida. ¡Ayúdanos! ¡Estos cabrones no se acaban nunca! No estamos acostumbrados a tanta acción. Los Spartan luchan muy bien. ¿Qué hacen aquí? Se supone que esta zona está evacuada. No queríamos que otros defendieran nuestro hogar, así que volvimos por esto. Los tenemos ocultos por todo el territorio. ¿Sabes qué es material robado? ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No. Voy a robarlo de nuevo. Lo único que hay es ese lago. La carretera lleva a la planta hidroeléctrica, pero la puerta no funciona. ¿Hay otro camino? Usamos el cauce del río para traficar con comida, armas. Básicamente, cosas que la UNSC considera contrabando. Básicamente. Guíanos. ¿A dónde lleva el cauce del río? A la planta hidroeléctrica. La presa se construyó hace 45 años. Abastece a todos los asentamientos del territorio. Sería una pena que destruyeran todo. Hacemos lo que podemos. Una nave de descenso Covenant. A cubierto. Se han ido. Bien, sigamos adelante. Kat, ¿estás viendo esto? Una estructura Covenant, una especie de gran torre, muy fortificada. Es la causante de la zona oscura. Bien, dala por destruida. Negativo, póngale una carga de detonación remota. El mando planea algo gordo. Dicen que la torre caerá al amanecer. ¿Vamos a volarla? Vamos a despejar la zona y luego pondré una carga de detonación remota. Si quieres proporcionar cobertura, adelante. ¡Impacto! ¡Fuego! Carga colocada. Espero que en algún sitio discreto. La metí en la fuente de alimentación de la torre. Bien, sigan adentrándose en la zona oscura. El mando quiere saber qué oculta el código. Hay una entrada al sureste de la planta hidroeléctrica. Recibido. Te estoy enviando sus códigos. Transmitiendo visual. ¿Ves esto, Kat? Confirmado. Recibiendo visual en directo de Noble 3 y 6 sobre fuerza de asalto Covenant. No es una fuerza de asalto, es un ejército de invasión. Si queremos acabar con esto, habrá que pegar deprisa y fuerte. Bien. Que los equipos de reconocimiento se retiren. El sol saldrá en unas horas y será un día ajetreado. Parece que el descubrimiento de Nobu de noche no fue una anomalía. Se han producido grandes despliegues Covenant no detectados y estamos siendo atacados por todo el territorio de Beery, defensas orbitales incluidas. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1.
Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonación en 3, 2. ¡Nos atacan! ¡Será mejor que se agarren de algo! ¡Seis! ¿Me oyes? ¡Seis, ¿estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino. Aéreos hostiles al suroeste de tu posición. Recibido, comandante. Nuevos blancos, 6. Ve por esos antiaéreos. Pon esta lata en movimiento. Seis. Deberías poder ver el antiaéreo. Dos Lima 4 a Noble 1. Nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que implica que la intervención de la fragata Grafton queda también descartada. Noble 6, nuestros pájaros no podrán acercarse, a menos que hagas algo con esos cañones. Lima 4, permiso para iniciar bombardeo. Rumbo 224.6, cambio. ¡Hazlo retroceder! Buen trabajo, Lucas. Apoyo aéreo de la UNSC, el cielo está despejado. Recibido 2 Lima 4, bombardeo rumbo 224.6, permiso concedido, cambio. Ya pasó el peligro. Bien hecho, 6. La ONI necesita ver de cerca esas torres. El resto del camino lo harás volando. Jorge va a buscarte con un Falcon, teniente. Voy a resaltar la zona de aterrizaje. Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí. Entendido. Estoy esperando nuevos datos. A ver qué puedes averiguar. Cambio y fuera. ¿Te llevo, Spartan? He visto unas cosas muy feas al sobrevolar el cañón. Te indicaré los blancos al pasar. ¡Prepárense para el impacto!
Están muertos, debemos irnos. Veo enemigos por todas partes. Hay que moverse. Comandante, vamos a la torre. Parece un punto de parada. Recibido, tenemos las imágenes. Dot está en eso. Esperen. Nobu 5. La ONI cree que las torres son terminales de teletransporte. Y aquí están conectadas. La fragata Grafton está a la espera, lista para destruir la torre, pero antes hay que desactivar su escudo. Entendido. 6. Yo mantendré a estos cabrones a raya. Busca una forma de llegar a lo alto. ¡Fuego de impresión! ¡Acaba con la torreta! Líder Noble, 6 está subiendo. Entra ahí, desactiva ese escudo, teniente. Spartan, voy en camino con un Falcon. Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo. Cuando quieras, 6. Deprisa, teniente. Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca. Me estoy lubricando. ¡Le dispara el enemigo! Teniente, acaba con el escudo y sal de ahí. Sácanos de aquí. Control, aquí Noble 1. La Torre 1 ha caído. Ya pueden atacar. Que pasen un buen día. Recibido, Noble 1. A todas las unidades terrestres. La fragata 318 se aproxima y la munición MAC ha sido autorizada. ¿Munición MAC? ¿En atmósfera? Es para llamar su atención. ¡Agárrense fuerte! Nuevo contacto. Gran capacidad. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Fragata Grafton, ¿me recibe? ¡La Grafton está hecha polvo! ¡Hay que salir de aquí ya! El enemigo es más listo de lo que imaginábamos. La torre era un teletransporte a un supertransporte oculto del Covenant. Una seria amenaza. La ayuda viene en camino. El 60% de la flota de la UNSC se dirige hacia Reach. El primer grupo de batalla llegará en 48 horas. ¿48? ¿Eso es inminente? ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella. Siempre la eliges. Lo tiene dominado. Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo. Encontrarán un cementerio. Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona o se perdieron con las naves que las llevaban. Predicas con un converso. ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat. ¿Puede decir que no? No. ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé. ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia en ruta hacia Cisne, 700 muertos. El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, sí. Lo montaron mal después de una revisión. Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno. ¿Y eso es relevante? Cierto supertransporte Covenant podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente. Incluso para ti, Kat, eso es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo. ¿Puedo? No te cortes. ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? ¿Método? Un motor de Sli espacial en el lugar adecuado.
¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacerlo con un motor de SLI espacial. Gracias por prestármela. Solo necesitamos un transporte capaz de orbitar y el dispositivo más caro fabricado por el hombre. Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber, descartado por 3 administraciones como un rumor absurdo, y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. ¿Das miedo? ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá usted. No, no aceptará de ninguna manera. Paseo hasta el punto de lanzamiento. Era demasiado peligroso acercarse. Entendido, comandante. Avancen por la playa, Noble. Viene un transporte hostil. Acaben con él. El punto de lanzamiento está adelante. Es al otro lado de esa puerta, comandante. Respeta mi espacio personal. Todo despejado. Saber antes de que el Covenant los destroce. ¿Pero y usted y Kat? Dune está en camino con un Falcon. Nos vemos tras el lanzamiento. ¡Vamos! Ya lo oíste, Seis. ¡Vámonos! Equipo de lanzamiento. Saber listo para la misión. Confirmada.
Bravo 029, cambio. Recibido actual. ¿Coronel Holland? Afirmativo, Noble 5. Bienvenido a la Operación Gancho. A partir de ahora, seré su control. Entendido, coronel. Noble 6, estos Saber han sido adaptados para la defensa orbital. Quizá necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás en Saber y con la fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda. Cambio y fuera. Bravo 029 puede aterrizar. Activando marcador. Holland a Bravo 029, Noble 5. ¿Está listo? Afirmativo, coronel. Yo me largo, 6. Atención, sistema de retorno desactivado. Necesito que lo anules. Atención, sistema de re... Despresurización completada. Palanca de liberación de cabina armada. Noble 5, repita. Muestra el retículo 19x22. Enseguida, base de SWORD, sector 18G. Mejora térmica. Noble 5, su pulso es elevado. No puede hacer nada por la doctora Halsey ni por los que están en la base de SWORD. Los cálculos son exactos. Noble 5. Lo sé. Bravo 029, permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de atraque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de desliz espacial para la causa, la Sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy jugando el cuello por el equipo Noble, teniente. Lo lograremos, coronel. Cambio y fuera. Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Fragata Sabana en posición. Equipo Saber, informen. Eco 1, sistemas listos. Eco 2, listo. Eco 3, sistemas listos. Eco 4, todo correcto. Recibido. Estamos bloqueando las comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, abran camino hasta la corbeta. ¡Fuego! Quizá le interese en utilizar sus motores para ver si podemos frenarla. Bien pensado, Sabana. Abordarla será mucho más fácil. Noble 6, he marcado unos blancos. Destruya los motores principales de la corbeta. Mejor líbrate de ese enemigo, 6. ¡Caza, enemigo abatido! ¡Banshee me tiene la mira!
actual, ¿de dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben ser escuadrones que regresan de patrullar, Echo 2. Que no escape ninguno, Saber. Destrúyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte lo que tramamos. Atención. Destellos en los muelles de lanzamiento de popa de la corbeta. ¿Estás listo? ¡Buena puntería! ¡Algo menos! Dot, analiza los datos de esa corbeta y encuentra una entrada. El escáner muestra una debilidad estructural alrededor de una plataforma en la parte superior. Noble 6, aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta. La pólvora está a bordo, coronel. Recibido. 6. Lleve su equipo de asalto al puente. Hay que iniciar el proceso de repostaje de la corbeta con el supertransporte manualmente. Sí, señor. 5. Quédese con la bomba y aleje a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? Armas y munición si necesitas. ¡Savana, jodan! Sufrimos daños estructurales importantes. ¡Debemos alejarnos, coronel! Recibido, Savana. Estamos dentro. ¡Váyanse! Parece el puente, Spartan. Despejémoslo. ¡Savana, actual! ¿Puede oírme? Fragata ha caído, 6. No había nada que hacer. Nobu, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí. Vamos, teniente. Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte. Noble 6, gancho iniciado. Corbeta en camino. 6, están acribillando la nave de huida. Vuelve a la cara. ¡Párenle! ¡Necesito fuego de sobrecicla! ¡Aprovechen la munición! ¡Aún!
6, reúnete conmigo. La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Covenant se reduce. 76 segundos para el destino. Carajo. Tendrá que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual, 53 segundos para el destino. Ya. Las malas, el temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6, te van a necesitar allá abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. Brecha de desliz espacial detectada. Control de estación gamma. Múltiples señales bajo la red de defensa. Brecha de desliz espacial detectada. Nosotros también tenemos anomalías. Brecha de desliz espacial detectada. Señales Covenant. Brecha de desliz espacial detectada. Por todas partes. Brecha de desliz espacial detectada. Toda la flota Covenant. Brecha de desliz espacial detectada. Control Kilo. Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxxus. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada. Movamos a los civiles antes de que cambie. Recibido, Control 4-0 corto.
salió. ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Spartan! Equipo de evacuación 7 a Kilo 2-6. Torre de Traxus a la vista. Recibido. Procedan a ayudar a la evacuación. Cambio. Les enviaré el ascensor. Bien, todos a cubierto. Estén atentos. Tenemos que defender esta posición. Menos mal que estás aquí, teniente. Usemos ese ascensor y vayamos a la torre. Si intentas llegar a la torre, es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie. No se puede evacuar desde el tejado. Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado. Los especialistas de la SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. Era el último. Al otro lado de aquel vestíbulo, por el hospital de campaña. Tenemos otra mochila cohete. Adelante, pruébate el Spartan. ¡Estos son los Pulfrogs! Listo para la acción, teniente. Está despegado. Capturaremos la plataforma de aterrizaje del ala ejecutiva para la evacuación. No te quedes atrás, Spartan. ¡Mierda!
Fox actual, enviamos pájaros de búsqueda y rescate. Negativo, control. Es inútil. Espartán, sargento mayor Duval, es un día horrible. Vamos a intentar que no empeore. El Covenant ataca mis baterías de misiles y hay 5.000 civiles al otro lado de la bahía esperando irse. Necesito que armes las baterías y que disparen los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corbeta lleva demasiado tiempo azotándome. ¡Reviéntale, Espartano! ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! Esa es la primera batería de misiles, teniente. ¡Ármala! Primera batería en línea. La otra está al sur. ¿Sargento mayor? El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, 7 Echo 3. El Spartan va a despejar el cielo. Ya está, baterías listas. Ahora dirígete al complejo este y lanza esos misiles. Sargento mayor, el Covenant está a punto de entrar. Cuidado, Eco 3. La corbeta sigue ahí arriba. ¡Dios, están en el muelle de aterrizaje! Recibido. Ahora o nunca, Spartan. Misiles defensivos activados. Los transportes de evacuación pueden despegar. ¡Vamos, rápido! Transporte civil en el aire. Hoy ha salvado muchas vidas, Spartan. Repito, aquí Noble 2, Noble 6, Noble 5, ¿me reciben? Aquí 6. Adelante, Noble 2. Detectamos tu transpondedor hace una hora, pero no podíamos arriesgarnos. El Covenant tiene la ciudad sellada. No recibimos nada de Jorge. No lo consiguió. Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte se fue. Bien. Vamos a traerte aquí. Tu informe tendrá que esperar, teniente. El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando. Cad necesita ayuda en una contraoperación. Me alegra tenerte de vuelta. Lamento haber vuelto sin él. Haz que se sienta orgulloso. Vuelve a ponerte las alas, teniente. Vas a pilotar este Falcon. El Covenant tiene inhibidores de comunicaciones en los rascacielos. Cuando los localice, tendrás que destruirlos.
¡En la cara! Espera, Seis. Uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital. Te marcaré la ubicación. Completa su misión y deshazte del inhibidor. 7 Charlie 40, cuartel general. Nos atacan en la azotea del edificio Mainstreger. Solicito ayuda inmediata. Recibido, 40. Noble 6, no estás lejos de Mainstreger. Intenta ayudar a esos soldados. Fíjense en este lugar. Era la joya de la corona. Pero ya no. ¡Hey! ¡Lo lograste! Toda una reunión familiar. Quédatelos. Él te los dio.
yo lo honraré a mi manera. Jorge siempre dijo que nunca se iría de Rich. El grandote era un sentimental. Dio su vida pensando que había salvado al planeta. Me gustaría correr la misma suerte. Señor, ¿es cierto que los equipos Guante Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior. Es lo que oí. ¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con SATCOM CAT. Estoy en eso, pero esta consola tiene más metralla que transceptores. No ha respondido a mi pregunta. ¿Quieres saber si estamos perdiendo? ¡Estamos perdiendo! Quiero saber si hemos perdido. El coronel Holland nos llama. ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo. En el cuadrante suroeste de la ciudad, cambio, Sierra 259. Si me recibe, autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal. ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar la seguridad. ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí. Líder Nomu, esta es una llamada de prioridad 1. Si me recibe, responda de inmediato. Sea breve. Aquí, Carter. Sí, señor. Tenemos movimiento. Varios vehículos Covenant abandonan la zona. Y tienen prisa. ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación, mucha. 40 millones de Rutgans. Perdí a Holland. ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal. 90 millones. ¿Origen? Aéreo, cercano. ¿Cuánto? ¡Mucho! ¿Tu primera vez? La mía también. Calma, estoy en eso. Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2, a 96 metros al noreste. ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base SWORD. ¿A SWORD? ¡Es del Covenant! Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la doctora Halsey no caigan en manos enemigas. Si no, lo están ya. Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. Piensa arreglarlo con una gran operación de demolición. ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Cierran las puertas! ¡Rápido! Esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido, Noble 1. Cambio y fuera. Tenemos trabajo. Concentrémonos y acabemos de una vez. 6, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Este sector está en manos del Covenant, pero están preparados para un gran ataque, no para un pequeño grupo de infiltrados. Elimina todas las defensas antiaéreas enemigas para que el resto de Noble pueda aterrizar.
aterrizar en la base Sword y arrasarla. Actúa sigilosamente. Si los tomamos por sorpresa, será mucho más fácil. Spartan, te seguiremos. Falcón abatido. Busquen cuerpos. Todo despejado. Estructura despejada, teniente. Kat tiene razón. Enviarnos aquí para una simple operación de demolición parece excesivo. La ONI cree que vale la pena. Eso debería decirte algo. Me dice que esto no es tan sencillo. Es posible que el Scorpion todavía funcione, Ace. Echa un vistazo. No voy de copiloto. ¡Enemigos! Equipo Noble, los Falcon han aterrizado. Están atacando al enemigo. John está abriendo la entrada. He hecho muchísimo de menos a Kat. ¡Voy por ti! Ya pasó el peligro. Ya está. Puerta abierta, jefe. Seis, ven aquí. Hay Covenant por toda la base. Hay que ir por mantenimiento. El elevador no funciona. ¿Cómo está este sitio? Tendremos suerte si algo funciona. Coordenadas previstas. Qué críptica. ¿Sabe tanto como yo, Noble 4? Coordenadas cercanas, comandante. Estamos cerca. Por la rampa y a la derecha. Parece que quedaron arrinconados. O que querían defender su posición. Me quedo con arrinconados. Aquí no hay nada. Tampoco hay columnas de carga. Señor, si se supone que debemos volar este lugar, no podemos hacerlo desde aquí. Dot, comprueba el vector. Vector confirmado, comandante. Estamos donde nos ha enviado la ONI. Mil disculpas. Coordenadas revisadas. Confirme. ¿Revisadas? Por una IA desconocida, cuyo permiso es muy superior al mío. Bueno, nos señala 1.5 kilómetros al este y 600 metros bajo tierra. No traje la pala, comandante. Señor, sería mejor ir sin IA en esta misión. Está claro que las coordenadas son basura y cuanto más las persigamos... ¿Qué es esto, Dot? La ruta revisada, comandante. Bien, ya que estamos aquí.
¿Tu nueva IA amiga te dijo algo más, Dot? Dot. Estaba esperándolos. Perfecto. Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante. La situación las exige. Doctora Halsey, en los informes de bajas, usted... Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas. Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo Noble. Sí, señora. Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble 2 recuperó en la estación de Visegrad contenía justo lo que esperaba mi científico. Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación. No sé si lo entiendo. Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas. Equipo Noble, están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar seguro. Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado. De eso se ocuparán otros. Necesito confirmar la nueva dirección con el mando. Holland será informado. Ahora pertenecen a la ONI. He aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant. Era demasiado avanzado para nosotros, hasta ahora. Gracias a Noble 2, casi hemos terminado de desencriptar sus datos. No sé qué hacemos aquí abajo, pero hagámoslo ya. Prepare los datos, señora. Vamos a buscarla. La desencriptación aún no ha terminado. Creo que no lo entiende. No hay tiempo. Si no podemos llevárnoslo cuando lleguemos ahí, quedará enterrado. Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad. Comandante, se pregunta por qué murieron sus Spartan. Murieron por esto. Por favor, consígame todo el tiempo que pueda. Busquemos el laboratorio de Halsey. Comandante, veo torretas en posición defensiva. La ONI esperaba compañía. Pues acertó de lleno. Doctora, el enemigo viene hacia acá. ¡Spartan! ¡No pueden permitir que el Covenant acceda a mi laboratorio! Entendido. Démosle a la doctora el tiempo que necesita. Equipo Noble, hay 4 torretas defensivas para ayudarlos a defender el laboratorio. Actívelas enseguida. Si las torretas sufren demasiado daño, se apagarán para recargarse. Tendrán que reactivarlas cuando termine el proceso. Noble 6, activa la torreta para fijar los rifles. Están aterrizando lejos, al otro lado del puente. Necesito más tiempo. Haga lo que sea necesario. Bien hecho, Spartan. Voy a abrir la puerta del laboratorio. ¿Qué es esto? Conocimiento, la herencia de una antigua civilización. Esta IA es su guardiana y los ha elegido como mensajeros. ¿Elegidos? ¿Por una IA? Por esta IA, sí. Su opinión sobre ustedes tiene tanta importancia como la mía, quizá más. Deben llevarla al desguazadero de la UNSC en Azod. Ahí encontrarán un crucero de la clase Halcyon que la sacará del planeta. Entiendo. ¿Ah, sí? La humanidad tiene las de perder. Cuando Reach caiga, y caerá, nuestra aniquilación será casi segura. A no ser que este artefacto nos permita diseñar una defensa contra el Covenant. Algo que cambie las reglas. Al nivel de la bala cónica en el siglo XIX o del viaje hiperlumínico en el 23. ¿Y si no podemos? Una pregunta válida si tuviéramos alguna otra esperanza. No la hay.
Llévesela, teniente. Lo ha decidido ella. ¿La tiene? Sí. Dígalo, por favor. La tengo. Doctora Halsey, Noble 3 le escoltará a la base de Castle. No necesito escolta, comandante. June, que nada caiga en las manos del enemigo. Haré lo necesario, señor. Buena suerte. Lo mismo digo. Necesito un rumbo, Dot. A 3 kilómetros al norte, gire a la derecha, rumbo al 050. ¿Y vamos a...? Al deshuesadero de Azoth, el único punto de extracción del planeta que queda en este continente. Los ataques aéreos a pequeña escala han diezmado muchos convoyes en ruta. También se dirige hacia allí una armada de cruceros Covenant. El crucero Pillar of Autumn de la UNSC los espera. Si fuera fácil, no sería una misión para Noble. Líder Noble, busca atención médica inmediata. Líder Noble, por favor responda. Por favor responda, Sierra 259. Me estoy alarmando. No sé cuánto va a resistir. Hay enemigos por todos lados. Tenemos que sacarte de aquí, teniente. Señor, usted... No quiero oírlo. Lleva el paquete al Orom. Hecho. ¡No, aún no! ¡Emil, ve con él! ¡Hay que pelear en el suelo! Ha sido un honor, señor. Igualmente. Haré lo posible por atraer sus disparos. ¡6! Esa IA te eligió. Tomó la decisión adecuada. ¡Atención! ¡Ya! Ese es nuestro destino, 6. El Pillar of Autumn. Te he hecho una carrera. ¡Cuidado!
enemigo bloquea la carretera más adelante. Noble, tienen un problema. ¡Hijo de...! ¡Podemos con él, señor! No, no puede. No sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. Recibido. Vamos por ellos. Están solos, Noble. Cambio fuera. Una grieta al este. Vamos. Aquí el Capitán Keyes, del Pillar of Autumn. Les estamos siguiendo, Noble, y hemos iniciado la secuencia de despegue. Vayan al dique seco, plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Allá vamos, señor. ¿Qué por eso espero, soldado? Porque no podemos abortar. Estoy a cubierto. Si lo perdemos, el Atom no tendrá fuego de cobertura. Nunca saldrá a órbita. Noble Lankis, estamos en la plataforma. Recibido. Mi Pelican está listo. Despéjenme una zona de aterrizaje y nos vemos allí. Entendido, señor. Bien, 6. Ha llegado el momento. Yo me ocupo del cañón. Tú ve a la plataforma y entregue el paquete. ¡Toma! ¡Tenemos un guache encima! ¡Eso fue por Cat! ¡Atención! Es un placer. Halsey me aseguró que podía contar con usted. No solo conmigo, señor. Serán recordados. ¡Un crucero! Ajustando rumbo hacia el Autumn.
Noble 4, necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí. ¿Me copia? Tendrá su ventana, señor. Puente, aquí el capitán. Tenemos el paquete. Volvemos al Orum. Fuera. Recibido. Negativo. Tengo el arma. Buena suerte. Buena suerte, Spartan. Aquí el Pilar de Orm. Nos vamos. El paquete está con nosotros. Solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Thank you.
Rich no tardó mucho en caer. El enemigo era implacable, eficiente, pero no fue suficientemente rápido. Porque tú ya habías pasado la antorcha. Gracias a ti encontramos el Halo. Develamos sus secretos. Acabamos con la determinación del enemigo. Nuestra victoria, la tuya, estaba tan cerca. Ojalá hubieras vivido para verla. Pero perteneces a Rich. Tu cuerpo, tu armadura, todo quemado y convertido en cristal. Todo, menos tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir.